is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. ¿Se puede saber qué te pasa, Trini? Desde que entraste acá al cuarto, me estás mirando de una manera, no sé. Leticia, tengo que confesarte algo. Decirte un secreto. Que me lo guardé por mucho tiempo. ¿De qué secreto estás hablando? Es un secreto muy muy doloroso. Se trata sobre tu madre. Espero que algún día sepas perdonarme lo que te voy a decir ahora. ¿Estás esperando a alguien? Esa fue por María. Y esta por mí. La volvés a tocar a María y te mato. Te juro que te mato. ¿Te queda claro? ¿Eh? Muchacho, ¿qué pasa? ¿Llamo a la policía? No, no, no se preocupe. Estábamos hablando con el amigo de la vida. Gonzalo, me gustaría seguir hablando con vos de la vida. Y de la muerte también. Cuídate, Juan. ¿Qué pasa con Delfina? Ay, Leticia, necesito que me ayudes con unas ideas que estoy trabajando para la empresa. Ya voy, papá. Trini me estaba por decir algo muy importante de mamá. Leticia tiene que saber la verdad. Es el deseo de Delfina. ¿Te puedes dejar de dar vueltas y hablar de una vez? Claro. Trini le cuesta hablar porque evidentemente está un poco alterada. No, 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 no es verdad, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y es normal que la gente escuche que los muertos la llaman desde la televisión? ¿Desde dónde, perdón? Yo la vi. Sí, y también viste objetos personales que desaparecieron como por arte de magia. Pero es que es cierto. Le juro que es la verdad. La única verdad es que estás un poco alterada. ¿Vos me crees, no es cierto, Leticia? Me parece que papá tiene razón. En esta casa estamos todos un poco alterados. No me trates como una loca. Delfina me citó en el altillo y esta vez lo puedo probar. Pensá en lo que vas a hacer. Pensá en el daño que podés causar revolviendo el pasado. Me parece que papá tiene razón, Trini. El pasado de esta casa es terrible y a nadie le conviene que salga a la luz. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pobre mujer. Yo sé que la querés mucho a Trini, pero si sigue devariando de esta manera, vamos a tener que tomar medidas. Por su propio bien, claro. ¿Cómo que se peleó con Juan? Sí, María, me peleé, pero no te preocupes. Yo sabía que esto iba a terminar mal, ¿eh? María, yo te juro que Juan no te va a tocar nunca más en su vida, te lo aseguro. ¿Estás bien? Sí. Ahora sí estoy bien. No, Juan, ni a palo, loco. Ni a palo. Yo no te puedo bancar en esto. Vos me debés muchos favores, ¿sabes? Pero, Juan, ¿qué me decís, loco? Yo siempre te banco a vos, siempre te banqué, loco. Te banqué la del perro, te banqué todas, loco. Bancame esta también. Pero, Juan, ¿vos estás loco?
Vos sabés en la que te estás metiendo, re pesado esto, Juan. Escuchame una cosa. Esto es muy importante para mí. Te necesito a vos, necesito tu auto. No me podés decir que no. ¿Entendiste? No me podés decir que no. Por favor. ¿Sí que estás loca? Mira, lee. ¿De dónde sacaste esto? Y según vos, de mi fantasía. No, te pregunto, ¿de dónde sacaste esto? Lo encontré en el altillo. Son las hojas del diario íntimo de Delfina. Allí dice que Leticia es mi hija y que ella no la quería. ¿Había algo más? No. ¿Segura? Sí, es lo único que había. Vaya a saber cuánto hace que están allá. Leticia pudo haberlos encontrado. Delfina quiere que Leticia sepa la verdad. ¡Cortala con Delfina! No quiere nada porque está muerta. ¡Pero se comunica conmigo! ¡Terminala con esa idea! Leticia es hija de Delfina y punto. Oh, ¿Qué estás haciendo? Estas eran tus pruebas. Las únicas que tenían. No existe más. Y si llegas a abrir la boca, te hago encerrar por loca. ¡Ándate de acá! ¡Ándate, te digo! Nos hablamos por teléfono, ¿no? Sí. Dale. Bueno, chau. Chau. Diego. ¿Qué haces? Estás hasta las manos con esta mina, ¿eh? Desde que estás con ella, no aparece más por el barrio. No, lo que pasa es que estoy muy ocupado. Claro, muy ocupado buscando iglesia para casarte, ¿no? Che, ¿todo bien con esta mina? Sí, nos estamos conociendo. O sea, que todavía beso no hubo. No, eso lleva un tiempo. Capaz que la apuro y arruino todo. Che, y si esperamos jugando a la pelota, me vas a decir que ya no te gusta más el fútbol. Andar Morelos. Check it. Hola. Hola, Agustín. Soy Miranda. Perdona que te llame otra vez, pero no me dijiste cuándo van a estar las fotos. Me parece que sos un poquito ansiosa, ¿no? Lo que pasa es que quedé en presentar el book esta semana. Bueno, por ahí puedo tener las primeras copias del primer rollo para esta noche. Genial. Paso mañana a primera hora. Sí, aunque si estás tan ansiosa por verlas... De verdad, estoy ansiosa. Entonces nos podemos encontrar hoy última hora. Y te invito a cenar. ¿Qué te parece? Bueno, te llamo en un rato y combinamos. Loco, ¿cómo te tiene esta mina? Dale, vení que yo puteo. No pateé muy fuerte, ¿eh? Dale, no me lloré. Ahí va, ¿eh? Te dije venir a patear tan fuerte. Anda a buscarla. No, no, anda vos. Yo tengo mucha sed, anda vos. ¿Haces esto? ¿Qué hacemos acá? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No te asusté? ¿Está todo bien? ¿Viene a jugar a la pelota? ¿Querés jugar a la pelota? Devolvela. ¿Eh? ¿Esos son los modales de atención a tu hermanita? ¿Eh? ¿Con atención a compartir? Está bien. Devolvémela y todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿La seguís jugando? Sí. Salvaje, soy...
paisaje. Sos el retrato de este viaje sin final. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero.